Sí. Entonces una noche se fueron a dormir y escucharon un ruido muy extraño, así que fueron a investigar y cuando investigaron vieron que estaba Peter Pan. Entonces Wendy prometió Cría es con pa y o da. Y te dijeron que perdió un huevo, entonces todos salieron a buscarlo. Habían buscado en todos los lugares donde estaban todos los animales, pero no eran mis amigos. Todos eran muy distintos. Pero, ¿saben algo, chicos? Pronto pasará esta pandemia y volveremos a encontrar a los amigos para hacer todas esas cosas que sabíamos hacer. Había una vez tres. A ver, ¿y el título, Franche, no tiene título? No tiene título. Los pícaros monitos. Había una vez tres monitos hermanitos, Pablo, Luis y Alfonso, que vivían en la selva. Una tarde, mientras paseaban y como el cielo. Vivía en un bosque. Él era solitario, comía manzanas, naranjas y limones que le daban los árboles. Un día mientras subía de un árbol para encontrar comida, se cayó. Pasaron los días y no se acordaba dónde estaba, quién era y ni su nombre. Bien. Muy bien. Y por último... le dijo, quiero aprender tus trucos, querido amigo mago. Y el mago en un principio dudaba, pero accedió a completar su pedido y le enseñó un simple truco que por medio de unas palabras mágicas el rey realizó y desapareció. Afligido y al ver que el rey no aparecía, el mago quiso escapar del castillo. Asustado y perseguido... Lidebrock regresó precipitadamente a su casa, situada en el número 19 de Conning Street, una de esas calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su excelente criada,